También hemos avanzado, entre otras cosas, importantes para nuestro país, pero también para Navarra, como los PERTE que van a ver la luz los próximos meses. Uno que se centrará precisamente en la salud de vanguardia. También desde los espacios de colaboración multidisciplinar en torno a la salud, como Navarra Biomed, CIMA y el IDISNA, pero también desde una perspectiva integradora donde contamos con 5 centros. Tenemos un tejido empresarial importante, ya lo vimos ayer también en el marco del BioSpain, y además bueno, pues área biomédica y de salud de las 2 universidades y de los 2 centros hospitalarios de acreditado prestigio, la Clínica Universitaria y el Hospital Universitario de Navarra. Y otro de los PERTE que llevamos muchos meses trabajando, que tiene que ver con la cadena de valor del sector agroalimentario, que se aglutina en torno al Ebro Food Valley. Nuestras relaciones, nuestras conversaciones son continuas entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y Navarra, precisamente porque sois un territorio referente. Lo comentaba antes la presidenta, tenéis leyes, normas que van a inspirar las leyes y las normas de nuestro país. Sabéis que estamos en pleno trabajo por la nueva ley de la ciencia y la innovación, una ley que, por supuesto, no va a colisionar con vuestras leyes y vuestras normas, porque efectivamente compartimos competencias, pero es que además, como sois un territorio referente, pues España va a aprender de vuestras buenas prácticas en políticas de I+D+I. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.